Estamos nuevamente con visitas y eso es algo que nos gusta ya lo saben bueno hoy recibimos a Viviana Cámara que es integrante de las chicas Pink aquí en Santa Fe preparando este mes rosa y con muchas actividades gracias por venir Viviana bueno muchas gracias Indiana por invitarnos bueno no porque bueno queremos ayudarlas a, a difundir uno eh, bueno en primer lugar eh, lo que lo que están haciendo eh, recordar un poco eh, eh, cómo surgen las chicas Pink pero también difundir esta actividad que están programando para este fin de semana, una caminata eh, nada más ni nada menos que para concientizar sobre la necesidad de hacerse los chequeos a tiempo y prevenir ¿no? consecuencias eh, superiores o, o, o lamentables en, en un cáncer de mamas. Sí, exactamente, viste, nosotros es, eso es lo que nosotros intentamos lograr, digamos, a través de la asociación, hacer una concientización. Concientización, invitar a las mujeres ¿viste? a participar, a hacerse los controles, a bueno, hacerse los chequeos, tal como lo recomiendan los profesionales. Uh -huh. Bueno, ya. todo esto es para Chicas. empezó, digamos, hace algunos años. Somos una asociación civil. Eh, nosotros nos juntamos a remar eh, y nos enteramos en algún momento allá por 2015 que existía esta este movimiento que uh -huh. es a nivel mundial y que este bueno y se rema a, en el bote dragón justamente uh -huh. porque bueno un doctor en Canadá hizo todos lo hizo un estudio científico con un grupo de mujeres y justamente Justamente en ese grupo de mujeres había una argentina, Ajá. entonces ella se conectó a acá en nuestro país y bueno, y empezó a formar los distintos grupos que hoy ya son como 22 más o menos en el país. De chicas pin. De chicas pin, mujeres rosas, Ajá. digamos, que reman ya sea en kayak o en botes de dragón o, o en... bueno, en digamos en lo que puedan pero reman digamos eso uh -huh. es muy, muy importante bueno se siguen sumando las las voluntarias y las integrantes sí, del grupo sí se siguen Porque sumando. yo las fotos las sigo y veo que cada vez son más <laughs> sí somos un poquito más un poquito más se siguen sumando este bueno igual necesitamos que se acerquen más, digamos, porque necesitamos, digamos, la fuerza de las mujeres, esta que estén con nosotras, que nos ayuden, que Ajá. bueno, somos un grupo, digamos, de mujeres que tratamos de contenernos, que tratamos de apoyarnos, de escucharnos, ¿viste? Y bueno, y sobre todo de disfrutar esta vida después del cáncer. Uh -huh. Sí, eh, con, con experiencia que, que ayudan a, a sobrellevar la enfermedad para quienes la padecen. ¿no? Eh, yo eh, lo que siempre digo es que más allá de lo invasivo, porque sigue siendo un estudio muy invasivo, una mamografía. Eh, viste que no bueno, o sé sea, a mí me pasa que es, es doloroso uno siente que te están un poco como maltratando sí, es. pero es necesario es, es necesario muy... y lo que también veo no sé si lo compartís es la necesidad de más allá del esfuerzo y las campañas y la concientización que están haciendo ustedes porque bueno, ahora vamos a dar más detalles de la caminata para quienes quieran participar, pero están continuamente a través de las redes sociales, concientizando, mostrando lo que hacen cuando eh, reman, cuando salen con sí. el bote dragón, eh, pero uno ve como que falta un poquitito más de acompañamiento de eh, los gobiernos, ¿no? de, de más estudios, de un acceso más eh, fácil eh, y rápido a los estudios necesarios, ¿no? Sí. A una mamografía, a una revisión, ¿no? Mira, justamente ayer estuvimos reunidas con la ministra de Género y bueno, y la ministra y la subsecretaria la ministra de Salud y bueno, estuvimos charlando todos estos temas, Ajá, ¿viste? Buenísimo. Sí, buenísimo. Ajá. Y sí, ¿viste? Se reconoce que hay alguna falta de, ¿viste? Pero bueno, todo está encaminado y, y, y lo importante buenísimo. es reconocer la necesidad de las mujeres Ajá. para poder entonces proyectar y hacer, este, ofrecer servicios, digamos, desde el Estado. Ajá. Eso es importante, ¿no? y bueno lo que sí también es importante es que las mujeres nos cuidemos nosotras mismas uh -huh. porque como nos como dice una, una compañera eh, nosotros nos encargamos de cuidar al, al otro. Cuidamos a nuestros hijos, cuidamos sí. a nuestro esposo, a nuestros abuelos, después empezamos con nuestros padres y demás, y nosotras siempre nos vamos este, postergando. Es así, ¿viste? Es así. Entonces, no, tener un momento, uh -huh. viste, qué sé yo, el mes del cumpleaños, un, qué sé yo, el mes de octubre, o un mes, digamos, que nos esté indicando, digamos, bueno, mira, ya pasó un año, tengo que volver al médico, tengo que volver a hacerme los controles, tengo que mirar. Y también, bueno, nosotros con respecto al cáncer de mama, uno tiene lo que se llama el auto autoexamen también. Uh -huh. O sea, todos los meses uno puede observarse las mamas, tocarse las mamas y ver, digamos, si detecta algo raro. ¿sí? Si uh -huh. detecta algo raro, entonces hay que ir y consultar al, al profesional. Sí, ah, eh, tampoco por ahí normalizar, no, no, alarmarse, pero tampoco normalizar cuando una no está amamantando o cuando no se está acercando eh, tu periodo y sentís eh, molestias, puntadas o, o ves eh, que, que tenés líquido que no claro. es normal, no, hacer la consulta inmediata. Sí, sí, justamente. Uh -huh. Entonces, eh, lo importante es conocer nuestro cuerpo, porque bueno, nuestro cuerpo habla. Viste, siempre uh -huh. nos dice algo. Entonces, bueno, estar atentas y bueno, como vos decís, consultar al médico. No hay que tener miedo, viste. A veces uno tiene temor, viste, de sí, ir al claro. médico, de bueno, de qué es lo que va a pasar, qué me van a encontrar, que bueno, cuando me pasó a mí, yo eh, digo esto no es bueno. Nunca me imaginé que era un tumor maligno pero fui al médico porque yo dije esto no es bueno esto algo hay algo raro uh -huh. hay viste entonces bueno fui con todos mis temores con todas mis cosas y bueno eh, hay que ir este porque eh, a ver como prevención del cáncer de mama no hay o sea simplemente lo que lo que existe es la mamografía que nos puede decir, digamos, sí, si en ese momento en que se hace la placa, tenemos algo raro. ¿Me entendés? ¿Qué tratar. Que tratar. Exacto, uh -huh. viste. Pero bueno, entonces después, como vos decís, si surge algún dolor, si alguna molestia, o secreción por el perón, uh -huh. o uno ve algo extraño, entonces consultar al médico antes de que de que nos toquen nuevamente los controles. No. Uh -huh. Así es. Bueno, Viviana, eh, cómo podemos hacer para uh -huh. participar de esta de esta caravana, de esta movilización uh -huh. que ustedes van a, a organizar, que van a concretar el próximo eh, 15? Mira, el 15 a las 16 horas las esperamos uh -huh. en en Vitori y y Boulevard Galvez, hasta uh -huh. Así nos, nos concentramos a esa hora y después partimos, digamos, caminando por todo bulevar hasta la esplanada del puente colgante. Y ahí este, vamos a hacer algo de baile latino, hay algunos profesores que se ofrecieron a acompañarnos, ¿viste? Y bueno, entonces vamos a tratar de, de pasar un momento agradable, de concientizar, de, bueno, las personas o las chicas que, o las mujeres que quieran conectarse con nosotros, ahí vamos a estar también. Este, bueno, nos va uh -huh. a acompañar la agencia de control de cáncer, nos va a acompañar este, eh, eh, la Cruz Rojas, y bueno agradecemos digamos a, eh, a el COVEN que también va a estar este, y bueno Aguas Provinciales eh, y bueno y todo y al Consejo digamos de la Ciudad de Santa Fe que realmente nos, nos, este, nos ayudó muchísimo en todo lo que es la gestión viste y Buenísimo. todo lo que es el movimiento este porque sí. te imaginas nosotras este, es la primera vez que organizamos así que sí y un sí. día eh, y sábado. Sábado, es sábado. Cuatro y... de la tarde, cuando hay tanto movimiento en Boulevard y bueno, hay que hay que mostrar, hay que Ay. mostrar. Cuando hay mucha sí. gente y cuando hay mucho movimiento, no no se hacen estas cosas cuando no hay nadie. Así sí. que bueno, sepan entender, acompañar eh, y seguramente eh, la idea es que si alguien se quiere sumar, vestirse de rosa, ponerse algo rosa. Sí, 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 rosa. sí, ponerse algo rosa. Sí, uh -huh. sí, sí, ponerse algo rosa. Este, bueno, para hacer como dice el, el diario la el marea litoral, la marea rosa. La marea rosa. Sí, sí que bueno, llegue hasta la laguna. Sí. Sí, sí. Y con bueno. el puente seguramente eh, con iluminación rosa. Sí, seguro, también lo hemos uh -huh. pedido. Hay que recordar que el Día eh, Internacional del Cáncer de Mama es realmente el 19 de octubre. Uh -huh. Así que el 19 de octubre el puente va a estar en color rosa. También se, se pide a veces la Casa de Gobierno. Sí, a, habitualmente lo sí. están haciendo, sí. ¿no? Esas sí, acciones. Sí. Esas acciones eh, sí. Se hacen casi en todo sí. el país, sí, ¿no? Sí. Pasó también en sí. el obelisco. Sí, sí. sí ojalá. Bueno, que se sumen este, sí, este año a sumarse y sobre todo, viste, a... a no tener esos miedos, temores, este, hacerse los controles, es muy importante el control, o sea, la detección del tumor maligno, es muy importante que sea a tiempo, uh -huh. porque eso nos evita, digamos un tratamiento más cruel, nos evita este a veces simplemente una cirugía y después algo de radioterapia, ya está, a veces sí avanza un poco más, entonces pues se necesita una quimio, ¿viste? Entonces sí. es como más es este, uh -huh. eh, eh, muy importante llegar a tiempo, eso es fundamental. Entonces, eso es lo que nosotros queremos dejar nuestro mensaje, ¿no? sí, bueno Vivi, muchísimas gracias por venir y, y ahí estaremos. Bueno gracias. ¿Mm? bueno, gracias a ustedes entonces. <laughs> eh, y en algún momento, bueno, eh, no sé, en la laguna no, no van a poner el Mirá, el bote, eh, bueno, van a estar caminando. Vamos a estar caminando, pero él ya ahora te, te comento ¿Sí? que el miércoles 19 Ajá. vamos a estar en Azopardo con el, vamos a a botar el bote en el, en el río, en uh -huh. la laguna, bueno, va a estar allí para la gente que lo quiere conocer, pueden llevar el mate, pueden este, y bueno, vamos a estar, el que tiene interés en ver cómo es la eh, la paleada, la forma, qué es lo que hace. Entonces, bueno, no hay ningún problema, vamos a estar ahí. ¿Se las recibiendo. puede acompañar con otros kayak? Y con... Se puede acompañar, sí. Vamos ah, me llevo la tabla. A, vamos a ver si podemos salir, ¿viste? Ah, claro, depende, depende del porque tiempo. Porque depende del viento, depende. Si sí. sí, últimamente tenemos días muy ventosos, que... Y también el tema del bote es. Eh, eh, hay que equilibrar los pesos, uh -huh. porque, viste, tanto a la derecha como a la izquierda uh -huh. tienen que tener el mismo. A ver se trata de que sea casi igual el peso y adelante y hacia atrás también, claro. entonces viste este es complicado, pero bueno, este si se logra se puede salir no hay problema. Bueno, uh -huh. dale. Bueno, ahí estamos. estamos. Bueno, ahí yo. estaremos. Yo veo si llevo la, la tabla o no, porque si Dale. no se puedo acompañar. Dale. Sí, por supuesto. Bueno. Sí, sí. Allá. Vamos a la, estar ahí. Vamos a estar en la engancha, enganchar. Ahí vamos bueno. a estar. Bueno, Viviana, la muchas esperamos. gracias y que salga todo bien bueno. el sábado. Bueno, ¿eh? Muchas gracias. ¿eh? Eh. Y las encuentran como Chicas Pink Santa Fe en las redes sociales. Ahí están con toda la información. Bueno eh, entra y es todo todo rosado, pero están también las formas de comunicarse con ellas, cómo sumarse y la información obviamente relacionada a esta marea eh, rosa, rosa para el próximo rosa. 15 sábado a las 16, punto de encuentro, molino y hasta el puente caminando eh, y, y bueno, para después bailar y, y, bueno. y un, participar de muchas otras actividades.